gracias a la iniciativa de Funda Musical Simón Bolívar, al maestro Abreu, al profesor Andrés González, tuvieron la idea de realizar este seminario durante toda esta semana aquí en la Colonia Tovar, en la compañía de profesores de alto nivel de Funda Musical Simón Bolívar, donde se realizaron clases individuales, clases de base técnica y bueno, se logró hacer grupos de cámara, se logró dar un concierto ahorita en la plaza de la Colonia Tovar, maravilloso, un concierto maravilloso con la presencia de todos los representantes, autoridades de la alcaldía de la Colonia Tovar. Estamos muy contentos por esto, agradecidos. Este proyecto educativo que llevamos adelante, este proyecto de formación integral de los niños a través de la música, cómo además rinde sus frutos, cómo estudiar vale la pena, cómo estudiar, pues se le ve el resultado inmediatamente. Cada uno de nuestros muchachos en la orquesta pueden verse con sus amigos, con sus padres, con sus familiares, con los visitantes, con los turistas, pueden mostrar todo aquello que hacen. Estamos realizando ese trabajo, así como se dice, como las hormiguitas, pues, que es el proyecto, el plan Simón Bolívar, donde estamos trabajando ahorita con 450 niños de las diferentes escuelas del municipio, y en el cual ya nos estamos basando para hacer ese programa de lo que es la tradición aquí en la colonia, que es el joropo coloniero. Yo estoy muy contento por el trabajo que se ha hecho durante esta semana, el seminario. De verdad que los niños han surgido muchísimo, el entusiasmo, la energía, todo se ha transmitido de una manera muy fluida. Todo el tiempo, durante todos los ensayos, talleres, clases, ha habido mucha energía, mucho ánimo, mucho entusiasmo. De verdad que agradezco mucho esta oportunidad y esta actividad que se ha realizado a dar a conocer a la orquesta en el Colonia Tovar. Hemos logrado una vez más romper nosotros el sistema de orquestas y coros juveniles infantiles de Venezuela, la Fundación Musical Simón Bolívar y por supuesto el Estado venezolano. Hemos logrado romper una vez más todos estos paradigmas de separación, de división entre unos y otros, y por el contrario, pues hoy fue, por ejemplo, una tremenda demostración de la unión entre lo que puede ser el turismo y la cultura, el turismo y las vacaciones y la cultura, y pues por supuesto el desarrollo integral de los muchachos. Nosotros estamos sumamente agradecidos con el sistema de orquestas que ha atendido durante ya 7 años a nuestra población. Desde que se inició el sistema aquí, pues hemos sentido que ha habido un cambio en cuanto a la conducta y a la expresión de nuestros jóvenes. No solamente tienen la agricultura como actividad, ya que eso es, digamos, nuestra actividad económica más importante y se trabaja a nivel familiar, sino que los jóvenes, aparte del trabajo, la escuela, tienen ahora este arte para expresarlo y para sentirlo y para darlo, porque constantemente la orquesta nos está regalando estos espacios, no solamente a los residentes, sino también a los turistas que nos visitan con regularidad. En lo referente a las aspiraciones que tenemos aquí en el núcleo es seguir creciendo, seguir fortaleciendo la actividad aquí en el municipio de Tovar, a todos los niños que están en los caseríos. Hay que muchos niños que vienen de lugares muy lejanos aquí, que no quedan cerca del núcleo y hacen sus viajes para llegar al núcleo, hacen su esfuerzo para llegar a sus ensayos siempre puntuales, con muchas ganas de trabajar, muchas ganas de seguir adelante y de verdad muy lleno de entusiasmo y alegría el día de hoy. En Aragua estamos haciendo un trabajo de expansión del sistema. Nosotros tenemos 16 núcleos en el estado, de los cuales el estado tiene 18 municipios, de los cuales ya tenemos 15 municipios orquestados. Nos faltarían 3 y ya estamos dando los pasos para la creación del núcleo del municipio de Mario Briceño Iragorri, donde queda el Limón, la Candelaria, Caña de Azúcar, el municipio Linares Alcántara, el municipio Costa de Oro, Ocumare, La Costa, Cata. Y bueno, estamos muy contentos porque estamos alcanzando una meta ya programada para el Estado de Aragua de más de 40.000 niños inscritos en el sistema en Aragua, y bueno, estamos muy contentos por el apoyo que hemos recibido de Funda Musical Bolívar.
el instrumento o la actividad musical ha sido importante, bueno, para integrarse, para relacionarse también, porque no solamente es el tema del instrumento, sino la posibilidad de relacionarse con otros muchachos y muchachas de su edad, tener una experiencia, bueno, que uno dice, no sabemos si va a ser músico realmente de profesión, pero la experiencia es bien importante como aprendizaje social, dirían. Porque incluir la música en la vida cambia todo, cambia la familia, cambia la manera de ver del niño. Sofía ha tenido un cambio impresionante, ha aceptado, asimilado, ha avanzado muchísimo. Es muy rápida y, bueno, contentos y emocionados porque estamos incluidos en este sistema de la orquesta. En un futuro uno se ve que los hijos de uno no son para uno para toda la vida, ¿no? Y cuando nos juntemos, vamos, aparte de hablar muchas cosas, esperamos hacer música también, pues. La orquesta para mí es como mi segunda familia. La música cambia mi vida porque es un arte muy bonito. Desde que estoy en la orquesta, mis padres se sienten más orgullosos de mí. La música siento que es una, como una inspiración. Bueno, para mí la orquesta es una música que nos une. En la orquesta aprendo y me divierto. Hoy una vez más tenemos un triunfo gigantesco y pues nada, esto es apenas... Sigue siendo apenas el inicio de esta gran labor que inició el maestro José Antonio Abreu, que hoy tiene más de 400 núcleos en todo el país, más de 1.800 módulos en todo el país, que hoy agrupa casi a medio millón de jóvenes y niños, y que bueno, que vamos por el rumbo a la meta del millón, así es.